Hoy tenemos un partido espectacular. Dos selecciones que se ven las caras en la fase de cruces directos de la Copa del Mundo. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Allianz Stadium. Qué gusto saludarles desde el Allianz Stadium, otro partidazo, ya queda poco para el arranque. Como siempre, les saludan Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. Y en este partido de octavos de final de la Copa del Mundo van a salir chispas. Brasil enfrenta a Croacia. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos. Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. De Brasil, del pentacampeón, será esta. Bajo palos estará Alisson Becker. En el campo también Thiago Silva, que trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Casemiro saldrá con Fabinho en la mitad de la cancha. Y el único punta que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. Y acabamos con el 11 titular de Croacia. Dominik Livakovic estará bajo palos. Josko Gvardiol trabajará junto a Dejan Lovren en la defensa. Luka Modric saldrá con Brozovic en la mitad. Y arriba atacan con Andriy Kramaric. Arranca la primera mitad y nos ponemos la pila. Mueve la pelota Brasil. Ahí la juega Vinicius. Ahí va el disparo al arco. Pan comido para el arquero. La paró tranquilo. Marquinhos. Marquinhos. Sandro. Fabinho. Esta pelota es de ellos. Luka Modric, Mario Pasalic, se les escapó la chimbomba. Sandro, recibe Vinicius, Alexandro, Marquinhos, Danilo, acá está Brasil. Atentos, es Danilo. Es Neymar que repite teniéndola. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Pita la falta el árbitro y ahora qué hace. Qué partidito el que nos espera con la presencia de Neymar. La verdad que cualquier equipo lo querría, ¿eh? Porque cada vez que tiene la pelota este jugador en los pies, el equipo se mueve a mil maravillas. Y la chimbomba va a ser suya. Este es Pasalic. Qué bien que sostiene la pelota, aguantándola. Alguien tiene que llegar.
Fabinho. Vinicius Junior. Vinicius. Pero para Richarlison. Casemiro. Buen control mientras no la tenga el rival. Está todo bien. Casemiro. Controla bien el disparo. Neymar sacando el tiro de esquina. La pelota que se va lejos. Aplausos para esa defensa además. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Lucas Paqueta. Se viene. ¡Oh! ¡Oh! Comenzó bien todo esto. Emocionante apertura del partido. 1-0. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Y es que seguimos con el partido 1-0. Buena acción defensiva. Richarlison. Buena ocasión desde la pelota quieta para Brasil. Balón que llega al área. ¡Rebote! Fácil le llegó, como un muñequito lleno de cositas de algodón. Iván Perisic. Ganan los del fondo, ojo. Danilo. Ahí la lleva Neymar. Casemiro. ¡Esto es gol! Maravilloso rescate. Ahí se quedan con la pelota. Marquinhos. Richarlison. Se asoman y la ve clara. Por ahí va Danilo. Hay córner acá. Se viene el tiro de esquina al área. Cabezazo flojo y una atajada fácil. Intercepta el balón. Luka Modric. Brozovic. Siga, siga, dice el árbitro. Perisic. Balón cargado de peligro. Una pelota endiablada que termina rechazada. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de consuelo sirve.
Yo no sé si salió de Consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Alexandro. Interceptado muy bien la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Buena respuesta de los guantes. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área, y saque de mano. Ocasión del empate. Y está gol. El gol que empata todo. Yo creo que el arquero podía haber hecho mucho más en esta jugada, ¿eh? Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Mateo Kovacic. Leima. Ojo con esta que viene Brasil con todo. Este es para Ney, le va a dar. ¡Ojo el remate! Ahí estaba el segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara. Neymar, que le mete magia al córner. Este mal rechazo que está complicando todo. Vinicius Junior. Vinicius. ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Vaya manera de recuperarse! Otra vez están arriba en el marcador. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Perisic, ahí está en ofensiva el cuadro croata. Y después de la entrada, la pelota lateral. La se viene en esa intercepción. Danilo. Richarlison. Con la pelota Casemiro. Palmas para el arquero. Brasil que pierde el balón. Mario Pasalic. Se destapa Modric, se está metiendo en campo rival. Pero esto que no prospera. Vinicius Junior. Neymar tiene la pelota. Ahí la juega Vinicius. Interviene bien ahí para cortar. Ese es Modric. Este es Pasalic. Juega Pasalic. Señalaron posición adelantada. Queda todo anulado. Alexandro. Fabinho.
Brasil se viene con la pelota. Flojito el remate que queda en la mano del arquero. Ese Modric. Juega Pasalic. Se ha cortado la posesión. Vinicius. El balón con Paquetá. Ahí la lleva Neymar. Balón para Vini Junior. Fue bueno el tiro. Y esto se termina acá. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Atentos es Danilo. A Neymar le ha llegado la pelota. Ha llegado bien a bloquearlo. El árbitro que dio la orden. Penal para la canarinha. Y le va a pegar ahora Neymar. Ahí está Neymar clavándolo. Y por ahora el marcador 3 a 1. Neymar Junior. Luka Modric. La maneja Casemiro. Richarlison. Atento ese Danilo. Buena intervención del cancerbero. Levanta la pelota. Se cruza y en la línea tapa el defensor, increíble. Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco y dijo esto. Y ahí la agarró, ¡qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Este sí que le cayó como un regalito del cielo, ¿eh? Y vaya que se lo aprovechó, ¿eh? De volea y la clavó cuando nadie se lo esperaba. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Iván Perisic. Ahí saque de manos. Lucas Paqueta. Ojito, es Neymar quien la lleva. Kovacic. Pelota de Iván Perisic. Perisic. Sigue sin parar, gana terreno. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Si le abre espacio, lo tiene. Brozovic. Interesante la pelota. Kramaric. Por el disparo. ¿Para dónde, Ali?
Wilson. Espectacular lo que hizo el arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Vinicius. Atento que se viene la contra. Casemiro. Bien ahí para repeler el disparo. A mí me parece que es córner y sí, es tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Acá termina la jugada. Y ahí está, lo hacemos de nuevo desde la esquina. Ahí está. Se van a empezar a pedir la hora que pite el árbitro, que apaguen el juego. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Mateo Kovacic. Esta es para Kramaric. Buena barrida esa pelota al tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Mal despeje, continúa la jugada. Y ahí termina todo. Marquinhos. Danilo. Atentos, es Danilo. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Ahí la lleva Neymar. La pelota bloqueada. Neymar sacando el tiro de esquina. Ahí ya tiene balón en manos. Marquinhos. Sandro. Tiene opción de pase. Ahí la juega Vinicius. Es buena esta para Brasil. Le va a perdonar la tarjeta Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte.
Le pegó bien, pero no pudo ser. Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener, Fernando, que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria. Perisic. Muy fácil la pelota para el arquero. Alexandro. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. Brozovic. Ahí se viene Pasaric. Es en Modric. Excelente pase filtrado. Bien cortado el centro por Alexandro. Está buenísimo el intento, pero la cancha tiene sus límites. Luquita Modric. Se ha terminado el dominio. Se va terminando la primera parte. Brasil está llegando a este momento en muy buena forma, con un marcador muy cómodo. Uno puede llegar a pensar que esta diferencia en goles ya puede dar el trámite por cerrado. Pero cuidado con la sorpresa. A mí me parece que la diferencia puede llegar a aumentar. Pita la falta, pero ¿sacará tarjeta? Mira dónde viene, recuperó la pelota. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Estábamos casi cantándolo en lo tapó Alisson. Neymar. Ah, no, se le pasó. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Neymar, que le mete magia al córner. El disparo en el palo largo. Casemiro. Balón para Vini Junior. Vinicius Junior. Ojito, es Neymar quien la lleva. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Oh! Imparables de verdad. Y esto no lo remonta nadie. Este de delicado no tiene nada, ¿eh? Le pegó un zapatazo impresionante, ¿eh? Casi le arranca la cabeza al arquero. Así se ponen 6-1 en el marcador, una locura. Y no hay forma de sacársela. Mateo Kovacic. Recibe Iván Perisic. Kramaric. Iván Perisic recibe la pelota. Brozovic. Modric. Tiki-taka, lo repetimos, porque desconcentró a todo el equipo rival. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Otro gol más y van 8 ya. 6-2 la pizarra.
Luka Modric. Luka Modric. Pelota para Guardiol. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar, ¿saca tarjeta o no? Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una mano le tolera. Tranquilo, digo, porque la próxima te amonesto. Despeja bien ese centro. Atento, es que puede venir una transición rápida. Quieren una mejor oportunidad. Lucas Paqueta. Esto que no les ha salido bien. Danilo. Lucas Paqueta. Con la pelota Casemiro. La tiene Marquinhos. Alexandro. Balón de Thiago Silva. ¡Qué gran servicio! Casemiro. A Neymar le ha llegado la pelota. Lucas Paqueta. Buena tajada. Neymar sacando el tiro de esquina. Lejos se va la pelota, qué buen trabajo defensivo. Nos vamos todos al descanso acá en el Albert Stadium a refrescarse ellos y todos en la cancha. Se viene el segundo tiempo con un marcador bastante complicado para remontar. Se viene el tiro libre ahora. ¡Qué bueno el pase y peligro! ¡Buena tapada, pero la jugada sigue viva! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Centro al área. Se terminó el peligro. Vinicius. El balón con Paquetá. Cambia la posesión de la pelota. Iván Perisic. La pelota de Kramaric. Perisic. Un error, no estaba siquiera presionado ni nada. Todo esto termina en córner. La pelota desde el córner a la olla. Muy pobre despeje. Gran centro. Un cabezazo flojo y una tajada fácil.
Está quedando sin problema la pelota. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. ¡Acá se viene! ¡Mira eso! ¡Qué buena defensa! Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Neymar. Paqueta. La redonda para Pasaric. Se viene Croacia atacando por el costado. El centro es una joya. Juega Pasaric. Evitando el centro Thiago Silva. Despija la pelota y se jugará desde el córner. El córner que cobra Modric hasta el corazón del área. Tremendo el bloqueo. La tiene Perisic. Juega Pasaric. A ver si en esta se le da. Han cortado bien ese esférico. Modric. Mateo Kovacic. Brozovic. Ahí la tiene Modric. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Salvador ahí en ese cruce. Este no es lugar como para andar perdiendo pelota, Thiago Silva. Sandro. Fabinho. Vinicius Junior. Disparo al arco. Bloquea bien la pelota. Mateo Kovacic. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Hay falta, pero lo deja seguir. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Marquinhos. Lo que es defenderse con la posesión de la pelota. Paqueta. Ahí está Richarlison. Atentos, es Danilo. Nuevamente Casemiro. Balón de Alexandro. Thiago Silva. Marquinhos. Alexandro con la pelota. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Poste! ¡Pero ahí está la pelota! ¡Ahora hay peligro! ¿Cómo falló ese rechazo? Por ahí va Danilo. Y hasta acá llegó Varane, corte defensivo. Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco y dijo, esto no se hace hoy. Lo llegan a apurar, mantiene la pelota. Iván Perisic. Esperando con la pelota en la línea de pase. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Guarda la pelota pasada. Y ahí termina todo. Lo están presionando cerca del área. Danilo. Danilo. Marquinhos. Ha
Ahora el balón es de Croacia. Ahí va y busca mover la pelota. Centro de ley. Ahí no más, hasta ahí no más llegó el peligro. Brozovic. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ha recuperado muy bien, valiente. Hay presión, pero regresan bien a la portería. Vinicius Junior. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Este es bueno, lo dejó atrás. Ahí la lleva Neymar. Ya casi saboreaba su tercer gol del partido y lo errado. Si la próxima le pega bien, seguro que lo va a cometer. Neymar sacando el tiro de esquina. Tras el mal despeje sigue el peligro. Lucas Paquetá con ella. Lucas Paquetá. Este es para Ney, le va a dar. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Esta vez sí que saca ventaja de del momento donde cae la pelota, cabecea muy bien y se convierte en gol. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. ¡Cuánta calidad! Por favor, mira esa elegancia. Richarlison. El balón con Paquetá. Y si se lanzan a contraataque... Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Bueno, señores, esta jugada se la vamos a tener que poner a aquellos que quieren ser arquero, porque la equivocación del arquero se le vuelve en contra y casi le hacen el gol. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Silva. Alexandro. Oportuno movimiento, logras quedarse con la pelota. Ahí se viene un cambio para Brasil. Llueve el córner al centro del área. Se fuma el peligro después del córner. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá con ella. Se ha cruzado muy bien hasta el disparo. Se cruza y lo ha tapado otra vez.
Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Busca Paquetá con ella. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Oh! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Alexandro. Interrumpiendo el juego Modric. Luka Modric. Guardiol. Ese es Modric. Ese es Luka Modric. Perisic. Cortó muy bien en el peligro. Retorna con gracia a la portería, sí, a pesar de la presión. Alexandro ahora. Llegando el balón al área. Bueno, el portero. Preciso el arquero. Veámoslo de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Modric haciendo ver fácil las cosas complicadas, aguantando la pelota. Militao. A toma Rafinha. Ahora Eder Militao. Ha tapado bien esa pelota. Ha perdido la pelota Brasil. Ahí está Neymar, pegale. ¡Gol de Neymar! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Bueno, Fernando, vamos a ver otra vez la repetición del gol de Neymar. Le mete un bombazo desde media distancia. ¡Qué golazo que marca! Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Buena opción bombear la bocha. Mario Pasalic metió el centro. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Thiago Silva. Balón de Alexandro. Vinicius. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Espectacular atajada. Neymar sacando el tiro de esquina. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Una buena manera de frenar una pelota que venía complicada. Excelente control.
Juegan en corto. Ahí la lleva Neymar. Avanzando Neymar. Elige cambio de dirección. Bien bloqueado ese disparo. Ahí la juega Vinicius. Fabinho. Recibe Vinicius. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Brozovic. El turno de Mateo Kovacic. Kramaric. Perisic. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. ¡Penal! ¡Penal! Va con todo Kramaric. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Sangre fría y mucha audacia, señores, para pegarle de la manera que le pega este jugador. La pica despacito y al medio. El arquero va al palo, no puede volver y solamente la puede ver entrar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Fabinho. Fabinho regalando el balón. Consiguen este tiro libre. Ese es Modric. Con la pelota Kovacic. Pasa la marca, pinta bien. Perisic. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Mateo Kovacic. El balón va buscando a Perisic. Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. El córner que cobra Modric hasta el corazón del área. ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina. Genial. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Caído una catarata de goles en este partido. Eder Militao. Casemiro. Casemiro. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Brasil! 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 Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota
que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Alza vuelo el esférico. Ojito, es Neymar quien la lleva. Recibe la bocha Gabriel Jesús. ¡Uy, lo cerca que hemos estado de gritarlo! Se le fue la pelota a Vini. Transporta el balón. Pero ahí terminó todo. Neymar. Intercepta sin problemas. Hace bien para guardar esa pelota. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. ¡Gol! Un poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al... lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba, y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Marquinhos. Con el balón Gabriel Jesús. Ojito, es Neymar quien la lleva. Mueve Gabriel Jesús. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Mario Pasalic. Tapa bien el balón. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Ahí la tiene Alisson, sin drama. Fabinho. Le han frustrado el pase a Fabinho. Buena ocasión desde la pelota. Para Brasil. Casemiro. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos.
Ley de la ventaja para Brasil. Ojito, es Neymar quien la lleva. Mira como pone el cuerpo para defender el balón. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Mateo Kovacic. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Casemiro. Ahí está Neymar con el balón. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Perisic. Perisic lo va a marcar. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Ha perdido la pelota el equipo brasileño. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Brozovic. Mateo Kovacic. Ahí la tiene Modric. La tiene Perisic. Coutinho. A toma Rafinha. Rafinha. Movimiento aceptable del arquero. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. ¡Sigue la marca! Ahí va a meter el córner. Y hasta acá llegamos con esta acción. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Mario Pasalic. Es bueno el envío. Quizás esto pueda terminar bien. Venga Pasalic. Ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Final del partido y este equipo que ya tiene su participación asegurada en la próxima ronda. Estos muchachos, si siguen jugando de esta manera en la próxima ronda, me parece que van a hacer mucho, pero mucho ruido, ¿eh? Es un gran equipo.